Bueno, pues vamos a ir empezando con la última mesa antes de la hora de la comida. La mesa se titula Perras Vibrantes, en honor a los títulos de dos de los libros de las ponentes que tenemos aquí con nosotras. Y vamos a hablar de autonomía y placer frente a la violencia. Para ello contamos vía telemática, por lo que ya os contó antes Sara, con Ana Requena. Ana Requena es periodista, fue cofundadora en 2012 del digital eldiario.es, en 2014 inició el blog Micromachismos, ha recibido un montón de premios a lo largo de su carrera por su implicación con el feminismo y es autora de múltiples ensayos y de varios libros, entre ellos Feminismo Vibrante, Si no hay placer, no es nuestra revolución. También tenemos aquí presencialmente a Iciar Arciga. Iciar también es periodista, también ha sido trabajadora precaria, también tiene un blog, hace mucho que no hay, pero el correo sigue siendo hasta la limusina y más allá. Ahí se ha quedado. También es autora de muchos libros, el que le da nombre a esta mesa es Devenir perra, que ya es de 2009 y el último de ellos es La feliz y violenta vida de Maribel Ciega. Todos los libros que voy mencionando y muchos más los tenéis disponibles en las mesas de atrás, si alguno os apetece, si alguno os interesa. Y bueno, ya presentadas las ponentes, vamos a introducir un poquito de qué vamos a hablar en esta mesa. Buenas, soy Laura, me perdonáis esta voz de ultratumba, pero ayer hubo un poco como mucho twerk. Entonces voy a introducir un poco la mesa y poner en contexto de lo que vamos a hablar, que yo creo que con la canción de Toquisa de Ser perra está de moda, yo creo que ya da atisbos de por dónde van a ir los temas. En esta mesa vamos a hablar de violencia, pero también lo vamos a hacer de deseo y de placer, porque entendemos que si la violencia es el proyecto político del patriarcado, el placer y el deseo tienen que ser lo del feminismo. Para no dejar de nombrar y denunciar la violencia, pero saliendo del marco de víctimas perpetuas y sujetos en peligro constante que deben protegerse o ser protegidas, sin más agencia que esa. Creemos que hay que hablar desde otros lugares también para salir de la pulsión punitivista y de castigo en la que nos coloca la dualidad víctima-agresor, que nos deja muy poco margen para la actuación y el problema es muchísimo más complejo y creemos que también hay que abordarlo desde ahí. En esta línea nos parece también importante hablar de los hombres como sujeto activo en esta discusión sobre el deseo. Tenemos que dialogar con ellos también sobre violencia, sobre consentimiento, sobre consenso y deseo. Salir también de ese lugar que de alguna forma nos invita en espacios feministas a construirnos y deconstruirnos por separado. Y esto en cierta medida puede ser estratégico, pero luego genera como una ficción política porque luego tú sales de esos espacios y en tu casa vives completamente en espacios mixtos y tienes primos, hermanos, amigos a los que también tenemos que hablarles. Bueno, vamos a dar comienzo a este primer bloque en el que vamos a hablar un poco de cómo se construye el discurso de peligro y qué herramientas y qué estrategias tenemos ahí, ¿no? La violencia necesita un marco desde el que actuar para que sea tolerada y el discurso del peligro, del miedo y del terror sexual proporciona en ese marco que justifica la violencia. La individualiza y coloca la responsabilidad de que esta suceda o no en nosotras. Es como... hay mucho peligro afuera, cuídate y si no te cuidas, pues es responsabilidad tuya porque yo las fronteras ya te las marqué bien claras, ¿no? Esto genera que un espacio donde solo da cabida hablar de la violencia y de cómo nos protegemos de esta. Pero ¿en qué momento vamos a poder abordar el deseo, el placer, lo que nos gusta, si siempre estamos como corriendo del peligro? Esto... es preocupante porque nos coloca en un sitio donde se puede entender el placer como la ausencia de violencia, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo me acuerdo cuando tenía, allá por entonces, tenía 16 años y entonces estábamos todas metidas como en relaciones súper tóxicas y teníamos una colega que todas decíamos, ¡ay, qué majo es, qué bien te trata!
nosotras en ese momento era como que solo con que no la tratara mal, o sea, como que no hubiese violencia, ya nos parecía la panacea. Entonces, esto no nos permite hablar de lo que queremos nosotras. Bueno, resumiendo, hemos hecho genealogía de las violencias, las hemos nombrado, les hemos puesto cuerpo y estructura política a la cosa. Hemos salido a las calles y nos hemos rebelado contra ellas. Pero entonces yo la pregunta que planteo es si deberíamos también hacer eso mismo con el placer. No sé, igual que hay un día de las violencias, pues a lo mejor podemos montar un día del placer o algo así. Entonces, ¿qué referentes tenemos en ese sentido y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Entonces os lo dejo ahí a... Bueno, lo primero, agradecer, felicitar a la organización AMA, y AMA que parece como una domina, y AMA es, en euskera es madre también, entonces AMA, que es este maravilloso ente de un montón de gente que habéis organizado esto ya por tercer año, y porque también todo el planteamiento, y no solamente por organizar, por querer juntarnos y todo esto, sino porque creo que realmente las encrucijadas que habéis planteado, el planteamiento, el buen rollo y todo, hace que sea, que va a ser algo realmente muy, muy, muy transformador, digamos, ¿no? A veces, muchas veces he estado mil veces en jornadas feministas, o sea, yo qué sé, yo llevo en el feminismo desde los 18 años, medio activista, medio pasivista, porque no voy a decir que estoy todo el rato al pie del cañón, ni mucho menos, pero bueno, sí que he estado. Eso, pues tener un padre maltratador ayuda, porque quiero decir, es como yo, la historia del patriarcado, como esta versión tan enloquecedora con la que el patriarcado nos dice muchas veces, como cualquier sistema de opresión, que todo está normal y que todo está bien. A ver, ningún sistema de opresión dice, no, os merecéis lo que es lo peor, y por eso os tratamos mal. En la puerta del Auschwitz ponía el trabajo a la libre, si los nazis ni siquiera eran, o sea, jugaban a esa mascarada, pues en fin. Todo esto viene a cuento de que, de cualquier manera, o sea, bueno, eso, cuando digo que tener un padre maltratador te ayuda mucho a identificar el patriarcado, pues es muy bestia, pero es así, es como, no, nunca tuve esta especie de lo vi muy evidente. De cualquier manera, lleguemos por el camino que lleguemos a identificar que las cosas no están bien, las injusticias del patriarcado y todos los sistemas de opresión más, que para eso estamos aquí y tal, cualquier camino por el que tú te vas dando cuenta y vas sumándote es maravilloso, y ya está, no hay un fin. Esto viene a cuento también de que las jornadas y todo, que después de muchos años en los que, bueno, no sé qué decir, creo que ha habido realmente en los últimos años hemos conseguido algo que nunca sabes cuándo lo vamos a conseguir, porque con lo cabezonas que somos las feministas y las justicieras, es decir, nunca vamos a abandonar nuestros planes de horizontalizar el mundo y de acabar con el patriarcado y de que las vidas sean vivibles de verdad, ¿no? Yo confío mucho en esto porque sé lo pesadas que somos. Bueno, no vamos a ser pesadas, claro. Si tenemos clarísimo, primero porque nos está afectando, segundo porque tenemos muy desarrollado también y muchísima fuerza colectiva y grandes genealogías, etcétera, para seguir y seguir y seguir. O sea que nunca vamos a pararnos, y eso realmente, en cuanto lo comprendes, dices, más que pensar si ser, o sea, optimista o pesimista o lo que sea, lo que sé es que siempre vamos a seguir peleando, y no solamente en el feminismo, en otras luchas, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso, pues hay momentos en los que, claro, todo el rato no estás on fire, porque también no es facilico de derrocar el patriarcado, no es un enemigo así como muy... nos hemos propuesto algo muy difícil, muy titánico, sí, porque es lo que tenemos que hacer, claro. Y en los últimos años, como hemos visto, hace poco decía Gloria Steinem en algo que me gustó mucho, que es que ha cambiado desde sus... no sé si... hay una perra por ahí ladrando porque estoy hablando yo. Gloria Steinem decía... me gusta. Gloria Steinem decía hace poco que... bueno, que me acuerde de los años que tengo y los que llevo, pues llevo unos 30 años involucrada en el feminismo, pues Gloria Steinem llevará 60 o 70, no sé. Entonces, también, en fin, muy bien. Y una cosa que desde todas esas décadas, una cosa que analizando ella misma y maravillada con todo lo que ha pasado en los últimos años a nivel mundial, con las mujeres y con los movimientos antipatriarcales, ella decía, lo que hemos conseguido realmente es que el patriarcado ya no sea invisible. Y eso, que nos hemos empecinado mucho, que el patriarcado ya no sea invisible, que lo hemos conseguido después de, o sea, RQR, es un logro impresionante, que de repente ha sucedido.
y que nunca sabes cuándo va a suceder, pero vivirlo es maravilloso. Y desde luego, sin ese paso era el siguiente, y luego vendrá otro, y luego vendrá otro, y otro vendrá otro. Y por eso el subidón que tengo, ya no tengo el subidón de que sé que nunca vamos a parar, de que sé que tengo una comunidad, de que tengo... El feminismo siempre digo que me dio respuestas, me dio cobijo, me dio terapia, me dio genealogías, me dio comunidad, me dio esperanza, me dio un plan revolucionario. Y eso para una niña que veía cómo su padre le pegaba palizas a su madre, que observaba todo aquello, aquel horror de aquella casa, también aquel abismo de hombre que era mi padre, en ese sentido de aquí, todo esto que está pasando, que es muy, muy gore y muy bestia, quiero decir... ¿Por qué coño pasa? No es mi padre, a mi Aita no se le ocurrió a él solito, venga, mira, voy a ser el supervillano y voy a maltratar a las mujeres a las que quiero y voy a estar solísimo y voy a destruir mi propia vida y la vida de las mujeres a las que quiero. No se le ocurrió a él solo. Eso es evidentemente una programación patriarcal que las feministas hemos analizado muy bien porque tenemos las respuestas para todo, quiero decir. Y por supuesto que las... Eso yo de pequeña no lo terminaba de comprender, aunque veía que había algo, veía su desgarro también y veía que aquello era imposible, como ser. El feminismo me dio las respuestas. Yo ya sabía, aunque los gritos de las vecinas, los gritos de mi amacho y tal, entonces, claro, las paredes, no vivíamos en un barrio de bloques de protección oficial de Rentería, como las paredes eran de papel, como cualquiera, y los gritos y eso se oyen perfectamente. Entonces no se podía hacer nada. Imaginaros si ha cambiado que hoy en día, si se oyen los gritos de una mujer en una casa, enseguida aparece unos vecinos llaman y aparece la policía. Que no digo, por supuesto, que la policía sea la solución, ni mucho menos. Pero el cambio es de, a ver, en plan, yo me acuerdo muchas veces de nuestras vecinas como lo que tenían que sufrir. Es decir, no podemos hacer nada, porque nadie nos va a hacer ni puto caso. Porque dan el sistema de opresión, además viniendo de 40 años de dictadura atroz, de dictadura, y esto muchas veces cuando miramos un poco con desprecio al pasado y decimos, y también nos quieren otra vez cargar con que, a ver, ninguna mujer elige a un maltratador y es tonta del culo y no tiene fuerza para salir de ahí porque no es suficientemente fuerte, y ningún pueblo elige a un dictador y es tonto y se deja engañar por él y no tiene fuerza para luchar contra él y derrocarlo, ¿verdad? O sea, sí. En eso, aunque parezca que se me va mucho y me voy por los cerros, pero siempre. creo que también, si miramos al pasado, tenemos que decir, coño, es que no es que vengamos, o sea, va a empezar, el patriarcado no empezó desde la noche de los tiempos, no es, eso ya lo sabemos, las feministas ya lo hemos descubierto hace muchísimo tiempo, hemos refutado todas las historias que han contado y hoy eso también es innegable. El patriarcado tiene entre 500 y 5.000 años, depende de la zona del planeta, que, bueno, decís, es mucho, pero tampoco es tanto realmente. Si miramos la historia de la humanidad, quiero decir, a mí esas cosas me vienen... primero porque nos mienten si nos dicen que es algo, por supuesto, naturalizado. No, claro, si es naturalizado, porque es así, viene de siempre. Si miramos hacia atrás en la historia de la humanidad, son todos los seres humanos que nos han precedido, que son no sé cuántos millones, en fin, se me va... No sé si estará ni calculado. Eso, a mí las matemáticas se me dan muy bien. Pero quiero decir, y pensamos que sus vidas fueron... totalmente oprimidas, oscuras, sin ningún tipo de derechos ni de posibilidades, que como una especie de sombras trágicas y que nosotras hemos empezado a ver un poquito la luz, que a veces nos creemos estas chorradas nosotras mismas, porque es un poco como miramos hacia atrás como una mezcla de compasión y de no de identificarnos. Eso también está muy bien trazado de alguna manera para que, en fin, pues no, las cosas no son así, por supuesto. Y en este sentido, también la historia es... A ver, la violencia sistémica en la que, por ser identificadas como mujeres o ser identificados como hombres, que eso es muy importante para el patriarcado, el binarismo de género, es algo por lo que tampoco vamos a dejar, o sea, no vamos a renunciar ni de coña a identificar el binarismo de género como una de las claves del patriarcado y, por lo tanto, a denunciar que no solamente el género es construido, sino que el sexo es construido, que ha habido culturas en las que ha habido 45.000 géneros y que qué coño importa el género y que la genitalidad no define tu papel en el mundo. Eso, o sea, en fin, todo eso... por supuesto, nos posicionamos de una manera con todos los argumentos y tenemos y muy claras contra estas derivas terfas tan chachis
que, con las que nos estamos enfrentando últimamente. Bueno, lo que quiero decir es, las violencias que cruzan nuestras vidas, que es fácil que, a ver, además, si eres identificada como mujer en este mundo, te va a tocar la violencia sí o sí, pero vamos, que tampoco es algo, pues, a ver, no es, es un sistema infalible, que ya funciona, pero no es como una especie de sala de máquinas maquiavélica que lo ha montado todo así. Son como se va acumulando el poder y los sistemas de opresión y la socialización, etcétera. Aun y todo, eso no significa que consigan dominar nos consigan dominar totalmente nuestras mentes, nuestras voluntades, colonizarnos por dentro por completo y que ya no tengamos arreglo. ¿Cómo vamos a pensar eso? Para empezar, porque si nos miramos un poco a nosotras mismas, no funcionamos así. Si tú miras cómo tú es tu vida y a lo largo de tu vida, cualquiera de vosotras, vosotros, vosotres, vas cambiando, vas reflexionando, tu vida está en el continuo movimiento. Hay cosas que quieres cambiar de ti misma y las cambias. Hay cosas que ni siquiera te lo has planteado, como esto me lo quiero cambiar, y sin embargo van mejorando y van cambiando. O sea, eso es así como funcionamos. Entonces, la idea de que la violencia sistémica que las mujeres no elegimos y los hombres tampoco eligen ejercer, la idea de que esa violencia que nos afecta absolutamente a todas, para empezar, el feminicidio es la primera causa de muerte a nivel mundial entre mujeres de 14 y 44 años. Es así. Entonces, sufrir un acto de violencia, o sea, ser violentadas por el machismo, por cualquier macho, nos deja hundidas como víctimas. Quiero decir, nos deja totalmente traumatizadas, en un eterno estado de víctima traumatizada. Ningún estado de humano, digamos, ningún estado es eterno. La única forma de que te quedes congelada en el tiempo, en tus emociones, lo que sea, es que te mueras. Pero no, desapareces. No es, o sea, no funcionamos así. Pero es que además negamos sino toda la impresionante fuerza que tenemos y que hemos ido desarrollando, por supuesto, para vivir en este mundo. Desarrollando nuestras propias estrategias, no solo las colectivas, también las personales, para que, bueno, pues esta violencia que yo no he elegido me toca y después, o sea, y seguiré viviendo en este mundo y muchas veces decidiré, o sea, de alguna manera, es decir, que mi vida no va a quedar marcada para siempre ni voy a quedar jodida para siempre por esto. Para empezar, porque entonces es que si no, las mujeres, o sea, el retrato de las mujeres, de la historia, sería como... no es que no se me ocurre, creo que la mayor distopía machista que se me puede llegar a ocurrir, seríamos como una especie de sombras todas nosotras, una especie de sombras así agarrotadas, sin ninguna fuerza, ninguna agencia, y a ver, ¿verdad que no somos así? En fin, de cualquier manera, hay algo que sí que me preocupa de la retórica de cierto feminismo, no solamente el TERFA y las que consideramos las otras, de mis propias huestes, y que siempre he refutado y por lo que me he discutido y me he peleado y he recibido linchamientos y me han acusado de ser una traidora al feminismo, qué bonito todo. Y es como, mira, a ver, desde luego yo feminista no me he hecho para que me calle, pues porque me amenazáis de algo o lo que sea, y en plan, pues si me amenazas así me voy a quedar calladita y no voy a seguir hablando. Sí, hombre, claro, antes muerta que callada. Pero es que realmente no me sale del coño es que volver a esa retórica que no va a ningún lado, de alguna manera, ante toda esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Feminismo, como si fuera algo mágico, feminismo, y los hombres no tienen arreglo, por lo tanto, pues un grito de rabia en el sentido de machete al machote y un montón de grandes lemas que, bueno, pues son lemas, ¿no? Pero bueno, pégate cuatro gritos, Cari, y luego volvemos y construimos. En el sentido de... A ver. Desde luego, porque claro, eso no me... primero, eso no construye nada, no es... Quiero decir, es una especie de retórica que se repite, parece que es como... Pero bueno, a ver, todas hemos... Afortunadamente todas decimos un montón de tonterías y las seguiremos diciendo. Y es una evolución también nuestra forma de ser feministas, de estar en el mundo. Yo incluso cosas que he escrito solo faltaba. Es que si yo leo mis libros, que el primero lo publiqué en 2009, y digo, ¿qué razón tengo? Lo suscribiría todo igual. Sería gilipollas o sería no sé qué tipo de ego tendría. Menos claro, o sea, cambiamos todo el rato. A lo que me refiero con todo esto es que
tanto las mujeres y otras parias de género y todos los seres que sufrimos violencia sistémica, que somos la mayoría del planeta, por una cosa, por otra, lo que sea, no nos quedamos, vale que no existe un modelo de víctima, por supuesto, pero que utilicemos todo el rato, por supuesto que no, o sea, pero que se utilice todo el rato la imagen de la mujer, o sea, claro, parece que lo más feminista es de denunciar tanto la violencia machista desde un lugar en el que mira a la víctima, que al final la imagen sobre todo es, no, o sea, te quedas tan, o sea, si dices de alguna manera y repites que la violencia machista te deja completamente hundida, parece que estás denunciando más el machismo. A ver, eso es una puta gilipollez y además es algo políticamente muy dañino. Lo refuto por completo, eso lo faltaba. Pero es que además también ahora mismo negaríamos nuestra propia fuerza que hemos ido, de lo que hemos ido transformando y consiguiendo los últimos años. Yo cuando a veces escucho que los crímenes machistas quedan impunes aquí. A ver, cariño, las cárceles están llenas de maltratadores y violadores, que ese es otro tema. ¿Desde cuándo las cárceles es una solución para el feminismo? A ver, esto no es algo que podamos discutir, si existe un feminismo punitivista o no. Yo lo que quiero decir, el feminismo tiene una capacidad, o sea, como aunque nos peleemos por otras 25.000 cosas, el planteamiento de transformación social es completamente antiautoritario. Y radical, porque es imposible derrocar el patriarcado y dejar el capitalismo, el colonialismo y los sistemas de opresión ahí. Por supuesto que somos que el punitivismo nunca nos ha parecido ni queremos que sea una solución. Entre otras cosas, porque si no, el Estado es el que nos va a proteger de los machos a los que van a encerrar en cárceles, que las cárceles son lugares maravillosos, como bien sabemos, para que nosotras estemos, pues no sé, indefensas hasta que otro macho nos agreda o lo que sea y también lo meterán en la cárcel. Nunca hemos, va en contra totalmente de lo que es el feminismo que nos proteja al Estado y fortalecer al Estado, vamos. Pero bueno, enseguida voy a ir al placer porque además yo me enrollo y no sé cuánto rato tenemos. Ah, no, que luego no hay ninguna otra mesa, pues nada, no os dejo comer, no. Pero bueno, quiero decir, por supuesto que tenemos un plan para... A mí este tema de... Me gustó mucho Clara Serra en una maravillosa columna que publicó en El País en la que decía que de alguna manera cuando se celebra de alguna forma que los hombres que se arreglen ellos, no es una especie de victoria, es una renuncia. Es una renuncia como feministas. Primero porque tenemos las explicaciones y las respuestas. Me encanta un capítulo de Modern Family en que el personaje que es... Sofía Vergara, que es maravillosa, dice, pero ¿por qué no me preguntan de todos los hombres de esta familia si tengo las respuestas para todo? Porque esa chulería que tiene ella. Pero claro que tenemos las respuestas y sabemos perfectamente lo que es la masculinidad, lo que es la programación de la masculinidad, cómo embrutece a los identificados como hombres, cómo les convierte en abismos, en seres muy solitarios, infelices, que ejercen violencia y que no son capaces de comprenderse, ejercen violencia contra mujeres, contra maricones, contra no sé qué, porque es lo que les han enseñado. Entonces, primero, si ellos no cambian, no puede cambiar todo esto, pero no solamente por ese tema. Es que básicamente nuestro movimiento pone en movimiento todo lo demás. Y lo mismo que decir que los crímenes machistas quedan impunes aquí, en México sí, coño, pero aquí no me jodas. O sea, sí, en fin, es lo mismo decir que yo llevo escuchando lo de que los tíos no se lo curran, los tíos no hacen nada, estamos hartas de... Llevo escuchando eso desde que estoy en el feminismo. Nunca me ha gustado porque... A ver, si nos ponemos, es que es como una conversación de los tíos, o sea, nosotras somos diversas, somos interseccionales, somos todo eso, y los hombres, el patriarcado sin embargo convierte a los hombres o ciseteros en una especie de ejército de seres indistinguibles, sin capacidad de transformación. Si eso fuera así, que entonces serían cyborgs o algo parecido, no humanos, pobrecitas de nosotras, no hay nada que hacer, pero no funciona así y claro que hay movimientos por ahí y que, en fin, eso. Me alegro mucho de que en este resurgir y en este subidón feminista que estamos viviendo en los últimos años tan impresionante, me alegro mucho de que vuelva a haber estas voces y estos debates y esta convicción que tenemos y que representa también esta maravillosa escuela de feminismo de, a ver, no, en vez de quedarnos con el rollo de, es que no me acuerdo mucho de los lemas, macho, violadora a la licuadora y así, ¿no? Pues y venga, y esto una y otra vez no sé qué, no sé qué, y nada.
tal, en vez de eso, que es, a ver, que, por mucho que lo siga repitiendo, no va a ningún lado, y por otro lado es una puta mierda de mensaje, que entremos en profundidad y en la construcción de lo que realmente tenemos, bueno, perseguimos y lo tenemos formulado. Y ahora sí que voy a hablar del placer. A mí las dicotomías estas aristotélicas y, bueno, que este es puto rollo también, que es como, no solamente... la lucha de los tiempos ha sido, todo el pueblo ha sido embrutecido, porque para empezar los pobres somos tontos del culo y no somos capaces de tener de aquí nada. Entonces ha sido gente, una mezcla entre víctima totalmente aplastada y sin capacidad de pensar ni nada parecido. Eso es toda la historia de la humanidad, así, ¿verdad? Y bueno, por no decir de todo el mundo y del resto del mundo, que eso ya, en fin. Pero sí que hubo unos seres muy inteligentes, hombres, que curiosamente, cuatro griegos o cinco o seis o los que fueran, que pensaron por primera vez, hombres todos ellos, y pensaron y dijeron, voy a pensar cosas, y pensaron por todas nosotras. Esto, a ver, yo que esto lo digo de broma, pero el maravilloso feminismo ilustrado que defienden como único feminismo, y es como, es así, defendiendo sus privilegios y todo esto, que representa la otra escuela alternativa que se celebra aquí en Oviedo, dice lo mismo. Es, primero vinieron los griegos que pensaron, porque pensaban, tenían para pensar, pensaron por el resto de la humanidad. Luego vinieron unos ilustrados muy majos franceses, en la época justo además en la que Europa estaba conquistando todo el resto del mundo, pero eso no tiene nada que ver, y volvieron a pensar, también hombres. Y luego estas chicas tan majas, dicen, herederas de todo eso, le dan un poquito de pátina de feminismo y ya está, es así. Entonces, ya pensamos por vosotras porque no vais a pensar nada. Las dicotomías, esas griegas tan bonitas, que en realidad, a ver, no es por nada, claro que nos las han incrustado y todo lo que sea, pero son ideas muy idiotas. O sea, quiero decir, joder, pues menos mal que pensasteis tanto. Bueno, yo filósofa no soy, pero a mí estas cosas, me encanta reírme de los griegos y de los ilustrados franceses y de muchos filósofos que parece, hostia, dijo eso y buah, cambió el pensamiento de la humanidad, de toda la humanidad, nos iluminó a todos. Sí, hombre, claro. Esas dicotomías que son de masculino, femenino, activo, pasivo, todas cosas, también están de una que es como violencia, placer, claro, porque somos capaces de vivir solo unidimensionalmente. Ya hemos quedado en que la violencia, si sufres violencia machista y la vas a sufrir, te quedas hundida en el suelo y no te recuperas jamás. Parece que es como terrible, terrible, o sea, trauma terrible, mentira. Pero no solamente eso, sino que, bueno, por supuesto, el placer está descartadísimo, porque bastante, o sea, solamente puede ser una víctima. Bueno, esto me suena demasiado también a lo que nos ha dicho siempre la Iglesia Católica, lo que nos ha dicho lo que nos ha dicho el patriarcado, como sea la conquista para dominar al pueblo, como esto lo dice Silvia Federici en Calibán y la Bruja, que me enteré ayer, que me lo dijo Manuel Palomo, que anda por ahí, que la Silvia Federici se había declarado terfa. Y yo, a ver, dice cosas muy interesantes y otras dice gilipolleces. Eso, o sea, ala. Pero quiero decir, la historia en la que nos dividieron realmente en dos para dominar al pueblo, para que los estados se fortalecieran totalmente, el inicio del capitalismo, o sea, que es la conquista del resto del mundo, en fin, y todas esas cosas tan bonitas que no tienen tantísimos años, pero que son, en fin, que parece que son sempiternas, para conseguir todo eso, sí que utilizaron algo que fue dividirnos en dos, demonizarnos a nosotras y acabar con nuestro poder social y con nuestro poder sexual y embrutecer a los hombres. Entonces, joder, si al final por una cosa por la otra, cuando parece que nos vamos liberando sexualmente, etcétera, luego resulta que te pegan, te violan o igual te dicen un piropo por la calle, te quedas traumatizada, ya no puedes volver a sentir placer. O sea, de verdad, no tenemos arreglo. Yo que, no tenemos arreglo. Es que igual Pilar Primo de Rivera diría, pero tías, que os estáis machacando mucho, que sois más, en fin. A mí cuando me hablan, como yo no meto, no hablo del placer, del sexo, y de todos los placeres, los que para hablar de sexo es hablar de, a ver, cuéntame con carne, anécdotas, yendo al detalle, o sea, pero porque es maravilloso hablar de todo así y practicarlo. Bueno, yo no meto el, como venga, para que no sé, como estoy hablando de violencia, voy a meter un poquito de risas, y voy a meter un poquito de así, voy a meter un poquito de sexo para que sea más digerible y eso, y para que no nos dé. No, es que yo no soy capaz de no hablar de placer y de sexo. O sea, pero realmente, si eso es, si lo pensas, o sea, quiero decir, si nos pasa, ¿cómo no te va a pasar eso? Y si además lo que nos tendemos a contagiar y a,
y a inspirar unas a otras, por supuesto, es en todo ello. O sea, si de lo que sí que venimos es de que nos han dicho que nuestra sexualidad, para empezar, es subordinada, digamos, o que no la tenemos, o lo que sea. Bueno, esto lo hace mucho, también. Por otro lado, os digo una cosa es que el cura les comiera la oreja a nuestras abuelas en misa, que tenían la puta obligación de ir a misa porque quién era la bonita que no iba, y tuviera que contarle sus miserias, hacer el paripé con el puto cura y que ya sabemos tal. Pero que eso sucediera no significaba que nuestras abuelas no se masturbaban, no significaba que no tuvieron placer sexual, porque mira, los brazos nos llegan a los genitales a todo el mundo. Si no tienes, voy a encontrar otra manera de frotarte o de lo que sea. No es tan difícil encontrar, es decir, no es que nos, a ver. Y también, por otro lado, es que pensar, si no, que son nosotras, hace poco Elvira Lindo lo decía en Iruña, es que nos creemos que hemos inventado el follar, y es muy divertido realmente. Pero claro, a ver, ¿quién se puede llegar a imaginar que, o sea, con esa, que dos cuerpos, o tres o cuatro, los que sean, en los aquelarres, con toda esa mezcla de número y de género, los cuerpos, o sea, no iban a vivir todo tipo de goces, experiencias, no, es como, una cosa es que te digan que ese es el sexo que tienes que practicar y que es una herramienta para castigar sobre todo a las mujeres a la mínima que se salgan de ello, y pues en fin, todo el sitio como se ha montado. Y otra cosa es que en la intimidad de sus habitaciones o de sus propios cuerpos no sucedieran cosas, en fin. Desde luego, no, igual que cuando en mi último libro que cuento la historia de mi amacho y la historia de mi aita también, y mi historia propia y eso, ¿no? Por supuesto, es como hablo de pues eso, una de las historias, lo que más me, y con esto termino esta pequeñísima intervención, y lo que más me jodía cuando yo era adolescente era cuando escuchaba, es que Maribel, mi madre, es que tu padre la tiene anulada, yo cada vez que escuchaba la tiene anulada sentía, o sea, como una descarga eléctrica de rabia, pero entonces no tenía las herramientas, sabía que no soportaba escuchar eso y que mi madre no estaba anulada, para empezar porque yo la conozco, la veo. En realidad también el escribir este libro me ha puesto más en paz también con las mujeres de la familia de mi amacho, que son tías muy feministas y muy majas. Y cuando decían eso, no es porque fueran una especie de soldadas del patriarcado, traidoras y malvadas, sino que es algo en lo que nos han programado igual y que se dice, se repite. Por eso he escrito este libro, por eso me hice feminista, por eso también he escrito este libro, explicando de alguna manera. Lo decís porque es lo que es otra programación más de que forma parte de ello, o sea, el que la violencia nos anula y que no tenemos y que no, ten, no podemos, bueno, nos convierte en una especie de seres abyectos, derrotados, sin posibilidad de transformarnos, y a la vez un poco eso, ¿no? Como es otra de las otro de los mecanismos del patriarcado, y simplemente hay que mirar las vidas de las mujeres, y eso sí que lo hacemos muy bien, hemos contado muchísimas historias, para decir, por supuesto que no. ¿Y de quién vas a aprender más que de alguien que ha vivido una violencia muy identificable, y a lo mejor bestia, precisamente por eso, ha decidido seguir adelante? Le ha dado la vuelta, se ha separado cuando ha podido, por supuesto, porque también esa es la otra, pero ¿por qué aguantaba? Coño, es que no nos podíamos separar, o sea, también eso estaba muy amarrado, por supuesto, también esa es otra historia. La cuestión no es el relato de la heroína, de a la primera hostia, bueno, pensar eso, a la primera hostia, tienes que, o sea, a la primera, coges y te tienes que pirar, porque si no, casi es que eres tonta también tú. No funcionamos así la gente. Nos cuesta romper los vínculos, tampoco tiene nada malo eso. Y sobre todo no hay que cargar sobre, en fin. Y más que nada es, si meter la alegría de mi madre, la alegría, luego cachonda que era, en todos los sentidos, lo divertida, lo que hablábamos de sexo, las canciones que cantaba, las amigas que tenía, lo que se reía y lo que se divertía, no me ha costado nada meterlo porque he crecido con ello. Entonces, mejor que nos inspiremos unas a otras en toda la fuerza que nos da eso, pues en vez de seguir repitiendo todo el rato que, pues nada, eso, que no tenemos arreglo. Gracias. Vamos a darle, gracias. Vamos a darle ahora la palabra a Ana, que se tiene que marchar cuando quieras. Gracias. Hola, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Guay. Bueno, nada, lo primero, un montón de gracias por invitarme y nada, siento un montón no poder estar allí.
La verdad, me apetecía un montón ir, pero bueno, estoy malita, así que mejor un poquito que me tengáis lejos. Tampoco estoy en mi mejor momento, soy un poco una fábrica de mocos, así que no estoy yo súper lúcida hoy, pero bueno, a ver si digo algunas cositas. Porque bueno, pues nada, un poco lo que venía pensando, ¿no?, con lo que os escuchaba, que bueno, yo en realidad, sí, mi feminismo vibrante nace mucho, ¿no?, de lo que estáis hablando, como de esa reflexión y de esas, no sé, de esas preguntas que yo me hacía, ¿no?, en los últimos años, con este, bueno, con esta ruptura del silencio alrededor de la violencia sexual, ¿no?, como el caso de la violación de Pamplona, pues nos sacó a las calles, hizo que de repente la violencia sexual estuviera, ¿no?, muchísimo en la agenda, en la conversación. Pero como al mismo tiempo eso, que ha podido tener efectos muy positivos, también de repente me hizo pensar en otras cosas. Pues me hizo pensar mucho en el miedo, ¿no? Me hizo pensar mucho en el miedo porque yo misma, y hablando con colegas, con compañeras, de repente que esa violencia estuviera tan presente en nuestras conversaciones, en los medios, que de repente nosotras mismas fuéramos y estuviéramos recuperando, ¿no?, historias y resignificando historias que habíamos vivido a lo mejor con hombres para darles un significado diferente al que le habíamos dado, ¿no?, hasta ese momento, de ver ahí peligro, de ver ahí comportamientos chungos y violentos, que pues, bueno, pues también a mí de repente yo me sentía también con más miedo, ¿no?, muchas veces, y yo creo que muchas nos sentíamos de repente con más miedo, porque el ver a tantísimas mujeres hablando y compartiendo situaciones y experiencias que hasta ese momento no habían sido compartidas tan en masa, creo que de repente nos acrecentó ahí una sensación de ostras, ¿no? Esto está realmente en todas partes y qué miedo, ¿no? Y bueno, recuerdo mucho que por aquel entonces, bueno, se cruzaron varias cosas, ¿no? Se cruzó, cubrí el juicio de La Manada, Nerea Barjola publicó su Microfísica sexista del poder, ¿no?, sobre la resignificación también del caso de Alcácer, del terror sexual. Me llegó mucho su reflexión, precisamente porque estaba enfrascada como en esa cobertura y en tratar de hacerla pues con perspectiva feminista, y me encontré con retos que no me eran tan fácil de resolver. Y luego pues que me encontré con esa situación personal que relato también, ¿no?, en la introducción del libro, que es que en un maravilloso viaje a París que hice sola y en el que tuve que apartar mis culpas de madre, etcétera, para dedicarme al placer, porque ese viaje era un viaje de placer, un viaje que hacía yo sola para comer, masturbarme, escribir y lo que me apeteciera, pues a la vuelta se me encendió el vibrador en la maleta, ¿no? Y realmente pues la alarma antiterrorista de Barajas de repente me hizo sentir ahí un pudor que dije, joder, ¿por qué siento yo este pudor, ¿no?, después de esta deconstrucción feminista que llevo yo tantos años dentro? Y bueno, como que toda esa mezcla me llevó a pensar y a escribir Feminismo Vibrante, porque sí que de alguna manera veía y sigo viendo cómo el discurso de la violencia pues obviamente ha copado muchísimo la agenda feminista. Y bueno, pues sí, ¿no?, es normal, nuestras vidas se van en ello. Pero cómo hay una ausencia de discurso y de agenda alrededor del placer, ¿no?, y del placer entendido en un sentido muy amplio, ¿no?, obviamente el placer sexual, porque el sexo aún, por mucho que, ¿no?, que queramos, pues sigue siendo un instrumento que busca disciplinarnos, ¿no?, que busca disciplinarnos a las mujeres, pero también eso alrededor de otros placeres. Justo Iciar hablaba de las abuelas, y a mí yo reflexiono en el libro y lo pienso mucho, como muchas veces, ¿no?, vemos a nuestras abuelas, pues sí, con ese enfoque muchas veces de pobrecitas, ¿no? Parece que no hacían nada, nosotras eso no lo aguantaríamos nunca, hemos cambiado mucho. Y yo creo, primero, estoy de acuerdo, ¿no?, en que aguantarían mucho y luego también vivirían sus cosas, ¿no?, solo que esas cosas no nos las han legado tan explícitamente. Y segundo, que muchos de esos mandatos que nuestras abuelas soportaban los seguimos soportando nosotras, solo que bajo otro nombre y con otras formas un poquito más modernas, ¿no? Pues sí, a nosotras ya nos parece
que casarnos no es un fin, ¿no? Ni tenemos que esperar a casarnos para follar con nadie, pero sí que seguimos creciendo con unos mandatos muy interiorizados de espera, ¿no? De que nuestro sexo y nuestro placer tiene que esperar, debe esperar, debemos someterlo a otros fines, ¿no? A que debe ser el tío, ¿no? En relaciones hetero el que nos llame, el que nos busque, el que salte, ¿no? El que trepe esa muralla y salte para merecer, ¿no? Para merecer ese tesoro que nos han dicho que nosotras tenemos y que tenemos que preservar, ¿no? Al parecer muchísimo. Y este rollo, ¿no? Del hacerte esperar, del no lo hagas la primera vez, bueno, es tremendo, ¿no? Como todos esos mandatos siguen de alguna manera como muy presentes. Y, joder, al final son restricciones a nuestra libertad y son restricciones a nuestro placer y a nuestro potencial placer. Es una restricción a cómo queremos nosotras vivir la vida y nos niega también un poco la capacidad y la posibilidad al vivir así, ¿no? De tener una conversación franca, clara, sobre qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que, no sé, ¿no? ¿Qué queremos? ¿En dónde queremos encontrar ese placer y de qué manera? Y además es curioso porque eso, identificamos placer, lo decía, con sexo, pero es que el placer nos ha sido negadísimo a las mujeres. Pensemos en la comida, ¿no? ¿Qué fuente de placer más maravillosa es la comida, ¿no? Es comernos y repetir postre y ponernos como nos apetezca de las cosas que nos gustan. ¿Y qué culpa tenemos siempre las mujeres, ¿no? Alrededor de la comida, por ejemplo, y de comer. Siempre ha sido y siempre es también, ¿no? Como uno de los actos que vivimos con culpa, muchas veces con pudor. Muchísimas mujeres tienen una relación muy complicada a veces con la comida. Cuando creo que es también una de las fuentes, ¿no? De placer más grandes que pueda haber, ¿no? Que es comerte, repetir, quedar a comer con tus amigas, no sé, o darte un gusto a través, por ejemplo, de la comida. O sea, el caso al final es que esa ausencia de placer, de alguna manera, el patriarcado nos la ha impuesto a través de una serie de estigmas, estereotipos, de valores, y creo que la lucha por el placer es muy feminista, ¿no? Es muy feminista porque precisamente ese placer ha sido negado o ha tratado de ser negado, y las mujeres de las generaciones anteriores y las nuestras tenemos que pelear para conseguirlo, ¿no? Y me preocupa cómo a veces esa lucha por el placer y esa conversación alrededor del placer queda muy denostada, también incluso dentro del propio feminismo. Me parecía horrible cuando, por ejemplo, en las marchas del 8M, pero también en un montón otros de eventos, ¿no? Feministas, hay quien ha criticado pues que vayamos con purpurina, que perreemos, que vayamos con nuestras latas de cerveza, que no, que haya batucadas, que haya alegría. Y eso también ha sido una crítica por parte de algunas feministas, ¿no? Y es como, joder, yo creo que ya tenemos suficiente, ¿no? Castigo, ya tenemos suficiente miedo, ya tenemos suficiente peligro en el discurso y en nuestra vida como para encima alentar una especie de feminismo que necesariamente tiene que ser parezca que solo puede ser plañidero, ¿no? Parece que solo podamos ir como plañideras y nada más. Parece que una marcha feminista, una concentración, una performance, una actividad feminista, una huelga feminista, solo pudiera ser triste, silenciosa, con lágrimas, con rabia, con tristeza y de negro y nada más, ¿no? Y es como, no, podemos romper eso. Podemos ser muy solemnes y podemos estar muy tristes a veces y sentir mucha rabia y tener muchas ganas de llorar y de muchas cosas, pero tenemos también, ¿no?, que poder hacer de esto una celebración, un encuentro con las demás, un lugar donde nos apetezca estar, ¿no? No solo un lugar donde penemos, ¿no? Porque es que si no, entonces ¿qué avanzamos? Yo creo que se trata de, y hay esa frase, ¿no?, famosa, esto de que si el feminismo no te incomoda, no es feminismo. Y yo digo, joder, pues vale, sí, pero no me quiero sentir solo incómoda todo el rato. Y yo he sido mucho, ¿no?, de ir con el cilicio, ¿eh? O sea, yo he sido una feminista que a lo mejor en mis 20 o a los inicios de mis 20 sí que era más como, ¡buah, ostras! No, es que esto no puede ser y no puedo disfrutar de esto es machista. Y no. Y afortunadamente, pues sí he ido cambiando en eso porque, joder, ¿qué vida es esa, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de vidas que merezcan la pena ser vividas y disfrutadas, ¿no? O sea, que podamos, que el feminismo nos incomode, pero que también nos dé espacio y margen para disfrutarnos, para disfrutar,
para hablar de placer y para, ¿no?, para contrarrestar todo ese discurso que nos viene de tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues la solemnidad, la reivindicación y el discurso teórico es perfectamente compatible con la purpurina, con la batucada, con perrear y con abrazarte con tus colegas y irte de lo que sea, ¿no?, de concierto para reivindicar lo que sea. Y creo que el feminismo no puede ser el que además caiga en ese discurso de señalar el disfrute, de señalar el despendole, de señalar la sexualización, de señalar cómo vamos vestidas o la purpurina que llevamos. Por eso, porque sí, el feminismo tiene que incomodar. Bueno, sí, y tiene que hacernos más vivible y más habitable este mundo, ¿no? Y nuestra existencia, no se trata tampoco de complicárnosla más todo el rato. Luego, además, también esta cosa, ¿no?, de ese discurso de la violencia tan potente que hemos tenido nos ha hecho hablar mucho de víctimas, pero no nos ha hecho cambiar el modelo de víctima, ¿no?, el paradigma de víctima que tenemos en la cabeza y que se repite y que tiene una influencia también, además, muy clara luego en la justicia, en cómo se afronta las investigaciones de estos casos, en qué es lo que encuentran las mujeres en su camino hacia la recuperación o hacia la reparación. O sea, son estereotipos que tienen un efecto directo en nosotras y además en cómo está construido el sistema. Yo pongo un ejemplo en el libro, para mí es como súper paradigmático y realmente me di cuenta al vivirlo, que fue justo pues eso, cubriendo el juicio, ¿no?, de la manada y después y haciéndome todas estas preguntas y tal. Me acuerdo mucho, ¿no?, de que yo creo que había un intento, ¿no?, permanente de apoyarla a ella, ¿no?, de apoyarla a ella, demostrar la credibilidad, demostrar cercanía con ella. Y creo que eso hizo que a veces cayéramos en discursos pues, muy paternalistas, muy, muy peligrosos. Había una cosa que se decía muchísimo para defenderla y para darle, ¿no?, parecía que eso le daba credibilidad a ese discurso, que era, es que a ver, es una chica, 18 años, llega a una ciudad que no conoce, ¿cómo va a querer meterse ella en un portal con 5 hombres? Por favor, una chica con 5 hombres, ¿cómo va a meterse? ¿Cómo puede ser eso equilibrado? Que una chica haga eso. Eso no es una relación sexual equilibrada, eso es imposible que una mujer lo desee. Y es como, joder, qué terrible. Porque lo que hizo que lo que sucediera allí fuera una violación es lo que sucedió en ese momento. Es que no hubo voluntad, es que no hubo consentimiento por parte de ella. Pero no necesitamos juzgar lo que ella o cualquier otra mujer puede llegar a desear. Porque si juzgamos eso, estamos reforzando precisamente ese estereotipo de víctima que necesariamente es una mujer pobrecita, por supuesto, no deseante, no deseante ni antes de haber sido agredida, ni puede ser deseante después de haber sido agredida. Y estamos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado. Por supuesto que una mujer de 18, de 20, de 35, de 45, de 70, puede desear querer meterse a un portal con un hombre con 5. O puede desear tener sexo con un hombre con 5. Claro, no podemos estar juzgando qué es lo que una mujer puede desear o no. Con tal de darle credibilidad, creemos que le damos credibilidad sí, a su discurso, creemos que apoyamos así su discurso, y sin embargo lo que hacemos es juzgar lo que una y lo que todas las mujeres parece ser que podemos desear o no, reforzando eso, ese estereotipo de víctima. Entonces, ahí, ¿no?, digo, igual que en otras ocasiones, el feminismo ha clamado muy fuerte porque daba igual la ropa que lleváramos, no se trataba de llevar minifalda o de que la cremallera fuera fácil de bajar. Pues aquí no se trata de si una mujer puede desear querer hacer una orgía, puede desear meterse a un portal con 5 hombres. Se trata de si después lo que sucede es algo que sucede a favor de su voluntad y pudiendo ella expresar su voluntad y su consentimiento o no. Ese es el meollo, no lo que podamos desear o no desear. Y luego ese estigma, ¿no?, del deseo pesa mucho porque lo vemos, ¿no? Hay estudios Antígona hace un estudio, por ejemplo, de cómo los estereotipos pesan a la hora de juzgar, por ejemplo, las violencias sexuales. Y está claro que se espera que una mujer no desee, que si tú has sufrido no puedas desear. Yo pienso, sí creo que bueno, que dependiendo del acto de violencia que hayas sufrido,
pues eso puede tener diferentísimas consecuencias, ¿no? En función de las mujeres. Sí creo que hay que luchar, por supuesto, contra el estigma y contra el estereotipo de la mujer, que a partir de ahí necesariamente ya no tiene nada más que hacer en su vida que ser víctima. Igual que creo que tenemos que luchar contra el estigma en general de víctima, porque todas somos víctimas y a la vez deseamos, somos deseantes y queremos y somos muchas otras cosas en nuestra vida. Creo además también, y es muy importante cuando hablamos de placer y de deseo, creo que nosotras nos tenemos que hacer cargo. No, es decir, siempre el discurso suele ir dirigido hacia los hombres y por supuesto tenemos que tener un discurso hacia los hombres, pero creo que no podemos tampoco echar todo el rato el balón fuera. Tenemos que preguntarnos, pues, ¿por qué fingimos orgasmos? Tenemos por qué preguntarnos por qué nos cuesta tanto decirle a nuestras parejas sexuales lo que nos apetece y lo que nos gusta y lo que no. Y tenemos que preguntarnos por qué nos cuesta tanto mostrarnos deseantes y sexuales muchas veces. Y ahí, por supuesto, hay obviamente algo que es una responsabilidad compartida y que tiene que ver con el patriarcado y con todo lo que hemos aprendido. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacernos también cargo nosotras y de que eso es enfrentar estereotipos, estigma y penalizaciones, lo es. Por eso, si lo hacemos juntas, ¿no?, y si tratamos de construir esta agenda juntas, yo creo que nos sentiremos menos solas y nos sentiremos también más fuerte a la hora de romper esos paradigmas y decir, no me da la gana, ¿no?, volver a fingir un orgasmo, salvo que lo necesite por supervivencia, porque puede ser una estrategia perfectamente legítima para salir de una situación violenta. Pero a lo mejor tenemos que preguntar si muchas veces estamos cayendo en una complacencia excesiva con tal de no enfrentarnos, pues, al miedo a la soledad o al miedo al no tener pareja. Tenemos que ser conscientes de que eso también está en nuestro tejado y tenemos que hacernos cargo de ello, ¿no? Lo dejo, que creo que vamos fatal de tiempo para que podamos seguir. No te oí ahora, Ana, que los aplausos me ensordecieron. No sé si tienes unos minutos más. Sí, vale. Sí, sí, sí. Pues pasamos al segundo bloque. Es un bloque que hemos titulado Boas de plumas y otras cosas útiles. Y, bueno, en primer lugar, ya hemos ido comentando por aquí, bueno, hay un feminismo que cree que el papel de los hombres, si es que tenemos alguno, es estar fuera, si acaso apoyando desde un lateral, deconstruyéndonos y, bueno, enmarcándonos en un feminismo que no lo considera así, que no renuncia a la mitad de la población como agentes de transformación social y entrega, pues, a la derecha y a los activistas antifeministas a todo ese cuerpo de gente movilizable políticamente en sentidos no deseables, pues dentro de este feminismo me gustaría plantearos, bueno, cosas concretas de la temática de esta mesa. Me gustaría preguntaros si hay una manera de abordar políticamente, de enfocar la cuestión de tanto el consentimiento como el deseo masculino desde una perspectiva transformadora. Es decir, si es posible construir desde el feminismo el deseo masculino. Entonces, si quieres empezar tú, Ana, que no sé si andas más corta de tiempo. Venga, os lo agradezco. A ver, bueno, yo tengo muchos conflictos y muchas dudas aún con este tema, ¿eh? Voy resolviendo, voy pasando por fases y supongo que seguiré. Pero bueno, obviamente, claro que tenemos que hablar de consentimiento y de deseo y de un enfoque transformador hacia los hombres. O sea, creo que o lo hacemos todas, todos, o no lo hacemos. Aquí, y esto entronca un poco con una idea que me había quedado antes pendiente, que es la de dejarnos como puntos de salida. Creo que a veces el enfoque de todo es machista, todo es patriarcal, muchas veces nos deja como una especie de encerrona. Parece que entonces ya no hay otra mirada posible, no hay transformación posible. Y creo que esto pasa muchas veces con lo que tiene que ver con el sexo, con el placer, con el deseo, ¿no? El porno, la manera de vestir, el twerking, el vestir sexy, no sé qué.
cuando de repente todo es etiquetado de una manera tan concreta, ¿no? Parece que no haya escapatoria posible, parece que no haya una manera de reconstruir, de resignificar, de buscarnos ahí a nosotras y a nosotros. Y claro, es como tenemos que hacer esa crítica, pero tenemos que dejar puertas abiertas para encontrarnos ahí y para ser conscientes de que claro que todo eso nos atraviesa y crea sesgos en nosotras y en nosotros, pero que tenemos agencia, que tenemos capacidad y que deberíamos tenerla y deberíamos generarla y generar la crítica para poder también apropiarnos y ver dónde nos situamos ahí. Y creo que ahí eso lo tenemos que hacer todas, todos, todes, y los tíos los tienen que hacer también. Entonces, claro que tenemos que repensar ese deseo y ese consentimiento de Clara a los hombres, porque además, pues cuando hablamos de violencia sexual siempre se habla de poder, pero también hay que hablar de sexo, ¿no? Aquí ya hay diferentes corrientes. Yo sí pienso que hay parte o una parte de la violencia sexual que tiene que ver con el sexo, en cuanto a que es una manera en la que muchos hombres han entendido el sexo. Hay muchos hombres que agreden porque creen que es su manera, que esa es una manera legítima de tener sexo, o porque es la manera en la que ellos han aprendido y entendido el sexo, es en realidad violencia sexual. Tenemos que desmontar eso, tenemos que mostrar eso y reconstruir eso. Y obviamente eso no lo podemos hacer solo desde el punitivismo, desde la parte punitiva. Lo tenemos que hacer a través de estas conversaciones sobre el sexo, sobre el deseo, y reconstruir un poco la manera de relacionarnos. Yo creo que aún hay mucho desconcierto, yo entiendo, hay mucho desconcierto en los tíos, incluso en los tíos pues, que quieren, ¿no? que quieren darle una vuelta a todo esto, pues porque bueno, al final hay diferentes formas, ¿no? Lo que decías de entender la aportación, el papel de los hombres, esto a veces genera mucho desconcierto. Entiendo y empatizo muchas veces con ese desconcierto, otras veces no te creas que también me cabreo, ¿no? Porque veo desconcierto y veo a hombres que sí que aún así tratan de navegar por ahí, y veo a otros que se quedan mucho en el desconcierto y en quizá una posición demasiado complaciente. No sé, ha sido una experiencia muy interesante este año. Hicimos un círculo feminista mixto, Raúl Macías, que tiene una cuenta Masculinidad Subversiva, y yo lo organizamos en Madrid, y lo hicimos mixto precisamente con la intención de poder compartir, ¿no? De que no fueran espacios al final separados en los que siguiéramos como creando burbujas, sino un lugar común en el que explorar todo esto. Y bueno, ha sido una experiencia interesante. Yo tenía muchas ganas de que precisamente los hombres nos escucharan. También he visto, por ejemplo, en nosotras muchas ganas de escuchar a los hombres y de poder llegar a entender ciertos comportamientos para, a partir de ahí, entramos en un diálogo, ¿no? Muchas veces hay peleón sobre lo que hemos vivido, sobre el cómo hacer, sobre el cómo darle la vuelta, sobre estrategias, ¿no? Para unas y otros darle la vuelta a la manera en la que seguimos muchas y muchos comportándonos en determinados, ¿no? En determinados aspectos. Y bueno, pues ahí no sé, yo tengo mi conflicto, porque por un lado, cuando compartimos experiencias, pues me gusta ese compartir. A veces he tenido la sensación de, ostras, quizás estamos poniendo al mismo nivel lo que vivimos unos y otras, y no necesariamente no puede ser que demos la sensación de que está al mismo nivel, no es exactamente al mismo nivel. Pero también, por ejemplo, hemos reflexionado de cómo ese enfoque interseccional también tenemos que aplicarlo a los hombres, y cuando hablamos, por ejemplo, de privilegio, es cierto que tenemos también que pensar cómo los diferentes grados, ¿no? y las diferentes maneras de opresión también segmentan a los hombres y hacen que también ellos estén y estéis en un punto diferente de la pirámide, ¿no? Y el discurso de los privilegios, que es verdad, creo que hay que adaptarlo a eso, precisamente para que muchos hombres que a lo mejor, a los que a lo mejor el capitalismo está destrozando, entiendan el discurso de los privilegios y les pueda, por ejemplo, apelar sin sentir que no estamos teniendo en cuenta que ellos también están sufriendo de alguna manera ese sistema, ¿no? Voraz económico que les está dejando en la precariedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo hacer un discurso
para mí nada, nada complaciente con los hombres, que les interpele, y un movimiento que les interpele, pero en el que también ellos tienen cosas que decir y que hacer, y tienen que ser agentes de cambio. Bueno, en fin, no tengo ninguna gran solución, creo. Nos estamos quedando súper cortas de tiempo. Retomaremos sí. El tema próximas ediciones. No, voy a terminar con una intervención muy corta y llegar a hablar justamente de la vestimenta, de vestir como putones feministas y todo esto. A ver, la inmensa mayoría de las identificadas como mujeres en el planeta, que el planeta es bastante grande, y no tienen y no tenemos la presión de aparentar decencia ni... no tenemos esa especie de presión de parecer decentes, recatadas o lo que sea, porque no forma parte de nuestro contexto, ni por supuesto geográfico y cultural de la mayor parte del mundo, ni de la mayor parte de mujeres también. El gran drama de tener miedo a vestir como putones y no querer atreverme porque tengo que parecer decente, lo tienen las mujeres blancas burguesas, y no es un drama, es lo que tiene que ver con su clase, y aún y todo también, en fin. Entonces, para mí llega un momento también que con todo esto es que ponerte un escotazo o ponerte un... O sea, ni siquiera vas a tener más peligro de que te violen por ello, bueno, si vas a aguantar a babosos o lo que sea. Y sobre todo, no te juegas, o sea, la mayor parte de las mujeres precarizadas, por ejemplo, que no tenemos los privilegios de la burguesía, porque vamos a cargar con sus chorradas, pero sobre todo... Quiero decir, no es una... No, al final, si repetimos eso, también estamos repitiendo otra vez más que las mujeres... que podemos definir a todas las mujeres de una sola manera, que hostia puta, qué gran... Y el paradigma es la mujer blanca privilegiada, europea o occidental. Entonces, primero, eso no va a ningún lado, porque es como de todo el resto del planeta y de mujeres dicen, ¿qué estás diciendo? Porque a mí no me identifico con nada con eso, pero realmente es que también a veces cuando se repite por todo esto, y digo, la ropa no es ni masculina ni femenina, pero es que, o sea, creo que en ese sentido también no podemos decir que la presión social del qué dirán es el gran problema de nuestros días, ¿no? Porque cuando vemos, o sea, si vivimos en una sociedad en la que hemos conseguido, primero, una democracia, cambiar unas leyes y tener también la tranquilidad de vivir en la zona más privilegiada del planeta, encima nos creemos la hostia como si fuéramos un modelo de liberación para todas las demás, cuando mucha parte de nuestra libertad es porque estamos en la zona privilegiada del planeta que ha dominado al resto. No es que nosotras nos lo peleáramos más y ellas que no saben cómo hacerlo, no. Pero bueno, esas cosas las repetimos porque también las europeas y las blancas somos pues así, delimitaditas, y simplemente tienes que escuchar a las demás. Y por eso, sin más, que no es, hay algo como... no es que ponerte la... yo qué sé, vestir así sea algo, un acto ni valiente, ni que me lo tenga que pensar, ni que me lo... O sea, con los trabajos que voy a conseguir yo en la vida, etcétera, o que quiera tal, no tengo ningún problema de ir así a una entrevista. Bueno, nos ha sabido súper a poco. Ya he hablado muy poco. No, que es broma. Yo creo que nos queda cuenta pendiente de seguir profundizando con este tema, con vosotras, próximas ediciones, próximas actividades, próximas charlas, porque eso, tengo la sensación de que se ha quedado todo súper corto. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Itziar. Y no sé si quieres decir algo, Laura. Sí, ahora luego después fuera, para la gente de organización que os habíais apuntado, hay una pequeña comida para después por la tarde seguir con las charlas. Así que nos vemos de tarde. Muchas gracias.